Hola a todos, bienvenidos nuevamente a tu canal, te saluda Jorge Cruz y en esta ocasión te quiero hablar de Elrond. Elrond es un proyecto, una criptomoneda y pues quiero comentarte un poco acerca de lo que va el proyecto para que tú tomes una decisión y puedas ingresar a invertir. Si te quedas al final del video, te muestro mi pequeña inversión que he realizado y te muestro la estrategia que yo quiero realizar, así que quédate hasta el final. Elrond, sus siglas ERD, ¿será una buena o una mala inversión? Pues eso vamos a verlo a continuación. Pero primero te digo, no soy asesor financiero, consejo de inversión. Este es mi propio análisis y mi opinión realizado pues con mi investigación. Te dejo la inquietud, te dejo la información para que tú tomes también tengas una inquietud y realices tu propia investigación y te decides hacer una inversión en este proyecto. Bueno, aquí tengo lo que es Elrond. Antes de ver esta parte acá, todo este montón de letras que tengo por acá, quería mostrarte Elrond dentro de lo que es el CoinMarketCap. Aquí están listadas las criptomonedas. Si nos vamos a la posición número 61, que es donde está ahorita Elrond, si ves está por acá. Ve, está costando 0.019 cada Elrond. Voy a hacer clic por acá. Bueno, un segundo. Antes de hacer clic, si ve así rapidito aquí el gráfico, esta fue una parte de acumulación y ¡pum! Acá pegó este salto. ¿Qué significa esto? Que comienza la etapa alcista de esta criptomoneda. Lo vamos a ver por acá más cerca, más a detalle. Ingresando a lo que son los datos de la moneda. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar en cualquier criptomoneda, cuando pasan estas cosas de acumulación y comienza ya a generarse un volumen al alza. Acá puedes ver, está listado en el ranking número 61. Esto es por capitalización de mercado. Su precio es 0.019 en dólares y 167 satoshis. Aquí está el gráfico, lo que te decía. Tiempo de acumulación, pum, comienza a subir. Y ahí es donde nosotros tenemos que ingresar a este tipo de negocios. Te muestro lo que es Elrond. Elrond es una criptomoneda, como te comentaba. Esta criptomoneda no tiene. No se puede minar así como Bitcoin, se lanzó en marzo de 2019. No tiene proof of work, o sea, no se puede minar, pero sí tiene proof of stake, se puede hacer staking con ella. Es un protocolo de transferencia de valor escalable. Es una DeFi, las DeFi son, por decirlo así, lo que está en tendencia ahora en lo que son criptomonedas, que quiere decir, por sus siglas en inglés, Decentralized Finance, finanzas descentralizadas. Y lo que quiere decir es que si tú tienes un negocio real, físico, esa información de tu negocio real, toda esa información la pasamos a lo que es blockchain y eso es lo que es una DeFi en pocas palabras. Es una blockchain de alto rendimiento, su misión principal es ofrecer seguridad, eficiencia, escalabilidad y interoperabilidad con todos los usuarios que la utilizan. Según su testnet, la red de prueba que ellos hicieron, pueden procesar más de 10.000 transacciones por segundo. Acá tengo dos datos. Tengo 10.000 y 260.000. Pues lo encontré dos distintas noticias y esta de 260.000 transacciones por segundo la encontré en Cointelegraph. Y con una comisión mínima, que es lo importante también, que pagas poco por transacciones. Elrond apunta a ser una plataforma para el envío fácil de dinero programable y para aplicaciones descentralizadas o dApps. Y esto va a hacer que se convierta en una columna vertebral para lo que es la economía de Internet. Su mainnet, su red principal, se lanzó el 30 de julio de 2020, hace casi un mes atrás. Hoy estamos primero de septiembre de 2020, casi un mes atrás. Ya se puede hacer staking de Elrond con un rendimiento de 3 o 4% anual en lo que es Binance y lo puedes hacer directamente desde su página web. Voy a mostrarte la página web para que puedas ver un poco de esta información. La página web la puedes encontrar acá mismo en CoinMarketCap. Le das clic a Website y nos vamos a su página principal. Si no sabes inglés, te
invito a que lo hagas a través de Google Chrome, das un clic derecho, le das traducir a español y listo, ya tienes toda la información de lo que es el proyecto de Elon en español y puedes ir verificando su información. Aquí está lo que te decía del staking. Puedes hacer staking si, por ejemplo, tú tuvieras 100 mil monedas de Elrond, que sería una inversión de $1,000, el precio que está ahora de un centavo, tendrías un retorno anual de un 36%, ganando 99 Elrond diarios, que es como 1,93, mensual 3.000 Elrond, y 36.000 Elrond anuales, que sería igual a $705. Dólares. Si seguimos bajando, pues vas a ver más información. Vamos a dejarlo en este momento por acá. Aquí puedes ver muchos socios con los cuales ya está trabajando Elrond, Shangle, tiene Exchange donde ya están ubicados, tiene negocios por internet como Travala.com, que es de viajes, está listado en Binance, tiene asociaciones con uTrust, que es otro tipo de criptomoneda, tiene asociaciones con Día, bueno, tiene muchas asociaciones, lo puedes ver acá en su página. Y vamos a dejarlo por acá y vamos a seguir mostrándote más información por acá. En una entrevista que le hicieron al CEO de Elrond, a Benjamin Minku, lo saqué de una entrevista muy larga, pero saqué esas dos preguntas que fueron principales para mí. Le dicen, ¿cuál es la innovación de Elrond? Pues le dice que la innovación de Elrond es que la blockchain la comenzaron desde cero hasta mejorarla 1000 veces en tiempo de ejecución y velocidad. Eso fue lo primero. Y en segundo lugar, que han comprendido que no importa qué tan potente sea la tecnología, si no podemos resolver la experiencia del usuario. Es decir, que hicieron algo fácil que cualquier usuario que no sepa de blockchain, que no sepa de programación, muchas cosas, pueda utilizarlo. O sea, lo hicieron más intuitivo. Algo de blockchain más intuitivo para nosotros, lo cual está muy bien para mí. ¿Y cuáles son las primeras aplicaciones de Elrond? Pues eso, construir una versión más eficiente, más útil, más rápida y a un bajo costo, una solución de manejar el dinero a través de Internet. Esa fue la respuesta del CEO a esto. Para lo que te quiero mostrar, hice un análisis fundamental, o sea, noticias detrás de la moneda y un análisis técnico, o sea, ya viendo los gráficos y todo, y para que podamos ver un poquito las proyecciones. El 14 de agosto, hace poco, hace unos días atrás, se asoció Elrond con Fuse Network. Esta empresa es una aplicación para celulares y permite pagos con tokens y ya está incluido Elrond. Si tú tienes una empresa, puedes hablar con Fuse Network y ellos te ponen una plataforma de pago donde puedes recibir Elrond o otras criptomonedas, así como dinero fiat también. El 17 de agosto, una asociación de Elrond con FinNexus, juntos estas empresas crearon un fondo de liquidez de activos para opciones. Aquí entra una moneda que se llama Elrond Gold y la moneda de FinNexus. Las opciones son activos que son muy caros si lo compras individualmente, pero aquí lo bueno es que si invertimos varias personas con nuestras pequeñas porciones, compramos ese activo grande y al final nos reparten ganancias según nuestra participación. Otra situación que tenemos por acá, más noticias, más análisis fundamental de lo que es Elrond. El 19 de agosto, Elrond ya comenzó a hacer el stake de su moneda y lo hizo a través de una empresa que se llama Ramp DeFi. Y pues mientras haces staking, esas monedas no las estás utilizando, solo estás obteniendo beneficios. Pero, ¿qué otra ventaja tiene con Ramp DeFi? Que si tú dejas, por ejemplo, $200 en Elrond Gold, ellos te pueden prestar $100, o sea, tienes $100 para trabajarlo como tú quieras, mientras tú, otro porcentaje, está haciendo staking. El 20 de agosto se asociaron con Día, que es otra criptomoneda, Día Oracles, y esto permite que podamos tener productos DeFi y CeFi, o sea, productos centralizados y descentralizados, y se pueda tener acceso fuera de la cadena de Elrond y entre cadenas, como es Día. ¿Qué más? El 24 de agosto, Elrond se asoció con Oin Finance y ellos lo que hicieron fue utilizar a Ontology, que es otra criptomoneda, que es su primer proyecto DeFi, y pusieron como liquidez el token de Elrond, que es Elrond Gold, y acá puedes tú obtener fondos de liquidez o préstamos a través de lo que es
OIN Finance. Seguimos con las análisis. Testigo fundamental, 25 de agosto, se integró Elrond Gold con Mercurio. Mercurio tiene una tarjeta de débito Mastercard que te permite hacer pagos con monedas fiat, o sea, monedas como dólar, euros u otra, o con criptomonedas según tu necesidad. Elrond, el 26 de agosto, se asoció con AuraChain. Esta es una empresa que permite que las otras organizaciones digitalicen su información, la optimicen, la automaticen. Y esto lo hacen a través de tokenización de activos e implementan smart contracts o contratos inteligentes. Acá ocuparon a Elrond porque aquí no van a necesitar las personas de un programador, porque Elrond lo hace mucho más fácil para las personas. 27 de agosto, Elrond fue listado en Changely, un exchange, y esto le da acceso a Elrond a que 2 millones de usuarios de Changely puedan verlo, puedan comprarlo, puedan utilizarlo, utilizando 48 tipos de monedas fiat, o pueden hacer swap, un intercambio entre más de 160 criptomonedas. Si ves, todo este análisis fundamental que te estoy mostrando nos está diciendo qué cosas. Nos está diciendo que Elrond está trabajando. Y esto es importante. Si la empresa no está trabajando, está parada, estamos mal. Rápido te muestro acá, el 18 de junio, fue una noticia más atrás de las que vimos. Elrond se asocia con Travala.com, una empresa de viajes por internet. Y se puede ocupar Elrond para pagar vuelos o estadías en hoteles. 21 de julio de este año 2020, Elrond se asocia con Swipe, otra criptomoneda SXP, que tiene tarjetas de débito, que de momento solo se pueden usar en Estados Unidos, pero esto le permite llegar a 500.000 usuarios de Swipe a través de sus tarjetas de débito como una forma de pago. El 22 de julio, Elrond se asoció con YoTrust. YoTrust es otra criptomoneda que se ocupa para pequeños comerciantes o comercios grandes que quieren utilizar, recibir pagos por criptomonedas, y así Elrond llegó a 180 países. En noviembre del 2019 se asoció con Samsung a través de un juego que se llama Battle of Elrond. Aquí tú juegas, ganas y te dan tokens. Solo se puede ocupar para Samsung Galaxy S10 y para el Note 10 en adelante, porque ellos ya tienen tecnología de tipo blockchain. Ahora vamos a el CoinMarket. Si nos vamos al calendario de criptomonedas de los eventos, pues tiene esos tres eventos. Este está pasando en este momento, el swap. El swap, luego te lo muestro. Y Elrond lanzará su dApp Store, su tienda de dApps, el 30 de septiembre, lo cual pues es muy bueno para esta criptomoneda. Vamos a mostrarte. ¿Qué más por acá? El análisis técnico, pues te voy a mostrar el gráfico. Te voy a mostrar rápido el gráfico de Elrond. Acá en lo que es la plataforma de Binance. De momento, si ves, no se ve acá lo que son las ventas y compras de la criptomoneda. Está parado por una situación de swap que ya te voy a comentar. Pero aquí está lo que te decía en el gráfico. Va en aumento, así que es el momento adecuado de comprarlo para obtener ganancias con nuestra inversión. Y acá te voy a mostrar mi estrategia y las posibles ganancias que podemos tener. Yo tengo 1000 Enron, los compré a 0.01 cada uno, o sea que mi inversión de más o menos $10. Mi estrategia va a ser vender 500 Enron. Bueno, primero voy a holdear 500 y 500 voy a vender cuando obtenga una ganancia. Con estos precios que pueden ser, si sube a 4 centavos, gano 20, ya recupero mi inversión, a 6 centavos, etcétera. Imagínate si sube a $1. Así el video, pues sucedió esta situación de que Elrond está haciendo un swap. Por cada 1000 Elrond te van a dar un Elrond Gold y se espera que van a bajar el número de monedas para que aumente el precio. Esperamos que sea así para que el proyecto siga avanzando. Y eso es lo que quería informarte acerca de esta criptomoneda. Toma tu decisión. Si te gustó el video, compártelo, ayúdame, dale mano arriba, suscríbete al canal, deja tus comentarios, tus preguntas. Y si no tienes una cuenta de Binance, te dejo abajo el enlace para que puedas hacerlo y desde ahí puedas comprar tus monedas de Elrond. Eso es todo. Saludos chicos, que estén bien.